Yeah. Bad little flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no brakes. Baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. ¿Qué pasa, cabros? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy aquí en Las Rocas y hoy quiero buscar peces pequeños. Me vine con un equipo especial para esta búsqueda de pequeños peces, tales como las cabinzas, jureles, un sinfín de especies que podemos encontrar muy cerca de las rocas y que los podemos capturar con estos equipos que son muy ligeros, muy pequeños y se divierte un montón. Así que nada, el día parte con mucho sol, hace mucho calor, ya estamos temprano en la mañana y ya hace calor. Así que buen indicio para comenzar esta jornada. Hay harta actividad, quiero tratar de apurarme en armar el equipo, de hecho voy a armarlo al tiro. Venía llegando y de hecho iba a ir a otro lugar un poquito más lejano y bueno, un par de metros más nomás. Pero acá se ve actividad y mucha comida. De hecho aquí a la espalda hay mucha comida pequeña que está saltando, deben ser quizás sardina o no sé qué será, pero vamos a averiguarlo. Así que me vine para acá. Bien, voy a estar con la Triple Cross de Allin, un modelo largo de 2,30 m para las rocas, y este carrito que es un Shimano Stradic tamaño 1000. Oh, no sé si quizás andarán las palometas por ahí, no tengo idea, pero hay mucha comida y mucha actividad. Mucha actividad, no estoy seguro si cuando venía vi ataques o algo, pero hay movimiento en el agua, entonces andan unos lobos por ahí, andan harto pájaro. Bien, yo estoy en otra parada hoy día, quiero buscar peces pequeños. Miren este equipo, es muy ligero, una caña hasta 10 gramos, 2,30 m con un carrete tamaño 1000. Ojalá que cabinzas, jureles, pequeños lenguados, blanquillos, puede salir de todo, dependemos de cómo esté la zona. Y nada, captura y suelta hoy día, puro captura y suelta. Espero que disfruten este video y los invito desde ya a dejar un gran me gusta. No cuesta nada dejar un me gusta ahí. Suscríbanse al canal si no están suscritos, eso me ayuda un montón para seguir haciendo todo este tipo de videos. Me vine con la mochila grande para hacer, ojalá, el mejor video de pesca UL del mundo. No, pero vamos a tratar de hacer el mejor contenido. Nebus, cabros, a disfrutar, vamos a darle. Cachín, cabros, tenemos este alicate nuevo que me lo mandaron de Prox, súper pequeño, que sirve para la pesca ligera y también algunas de playa, pero yo la recomendaría más para la pesca ultra ligera, ligera en roca, pero equipos pequeños, porque si enganchamos un pez más grande va a ser más complicado tratar de desenganchar el anzuelo, por ejemplo, o a veces pasa con las sierras que saltan mucho, entonces es cortito y tengan precaución. Muy buena calidad, está muy bien diseñado y nada, este viene con una fundita muy resistente para ponerla acá en la correa del pantalón, en cualquier correa entra esto. Vamos a probarlo hoy día, lo pueden encontrar en bluefishing.cl, en Armería Pecosville o a lo largo de todo Chile, porque es un producto que se distribuye a nivel nacional. Ya, vamos a darle mejor, vamos a pescar. Ya, cabros, ahora sí, vamos a cerrar la mochila. Estoy viendo acá que hay mucha comida, mucha, pero demasiada. Quizás va a ser problema para tratar de engañar los peces, pero yo creo que no. Yo creo que pueden andar jureles o cabinzas ahí atacando. Allá al lado hay unos bolicheros que acaban de cerrar, no sé si las palometas o algo, pero estaban recién por acá. Vamos a poner el líder y vamos a comenzar la pesca. Bueno, vamos a hacer este nudo que se llama Albright. Lo encuentran ahí en el canal de YouTube, en un video que se llama Los Mejores Nudos, 5 Mejores Nudos, y también está en el Instagram. Pueden seguirme en el Instagram, @pescasaman. Ahí encuentran mucha información, fotografía, video, estos nudos que utilizamos también, de todo un poco. Síganme también porque eso también me ayuda un montón. Hice o haré un concurso, no lo sé todavía porque depende de la fecha que salga este video. Así que se viene bueno, cabros, para agradecer a todos ustedes que apoyan todos los videos. Vamos a comenzar con algo, bueno, la comida anda por ahí, por todos lados, así que no necesito llegar tan lejos. De todas maneras voy a partir con algún vinilo. A ver, algún vinilo que sea
similar lo que anda y son peces pequeños, así que voy a utilizar algo, a ver, como este rosado de acá. Esta es una caja Tetraworks de la línea de Duo. Pronto van a llegar más, estos recurrentemente se acaban, así que atento porque son cajas muy buenas para la pesca ultra ligera. Si anda harta comida, también pueden estar activas las cabrillas, si es que hay, o se pueden acercar, seguir la comida. Obviamente no son peces que se mueven mucho, pero obviamente de una zona u otra acá cercana. Miren, aquí es comida. Cae justo al medio. Ya. Tengo algo. Se siente pesado. Es como un jurel. Sí, un jurel bonito. Oh, está bonito. Está súper bonito. Oh, miren la caña como se dobla. Está súper activo aparte. A ver, voy a sacarlo por... Está muy, muy, muy bonito. No lo quiero levantar porque se me puede ir. Oh. Quiero sacarlo por acá. Oh, y aparte que con esta caña. Oh, ahí está. Oh, miren este jurel. Jurelazo, se mandó todo el vinilo. Cacha el cabro, el primero, después de un par de lances. Muy bonito jurel, bastante grande. Dio una pelea, pero espectacular. Y se mandó todo el vinilo. Así que ahí está. Capturas con el equipo ultra ligero. Así que ya comenzamos la jornada bastante bien. Muy buena pelea se mandó. Con este equipo se siente todo la pelea de estos peces que son pequeños, pero de por sí son muy potentes. Así que nada. Tenemos el primero, vamos a devolverlo. Hoy día pura pesca con devolución. Así que va. Tiene el anzuelo muy, muy adentro. A ver si con el alicate. Ya está. Ahí está. Ahí se fue. Hay harta actividad acá en la orilla, así que no más probable es que vamos a tener buena pesca. Vamos a seguir dándole y ojalá que salgan peces lo más grande posible con estos equipos. Miren, 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 miren. Ahí se ve la comida como viene pasando. No se alcanza a ver con la GoPro porque son muy pequeños. Voy a hacer un cambio. Como que la comida se alejó un poco, así que voy a lanzar un poco más lejos. Voy a utilizar algún jigs. Un pequeño jig de 3 gramos. Voy a hacer un cambio porque los 3 gramos llegaron ahí mismo. Voy a utilizar uno más grande. Uno de 7 gramos. Ahí sí, bo. Oh, piqué. Oh, piqué. El problema es que como tengo un asis, es más difícil pincharlo. No quieren, no. Con jigs al menos nada. Seguramente no es tan natural como el vinilo y no les llama la atención. Así que bueno, voy a cambiar nuevamente a algún vinilo. Este podría ser. Oh, se soltó. Se me soltó acá al lado. Anda, mucha, mucha comida.
Oh, son bolas gigantes de peces pequeños. Voy a ver si lo puedo grabar con el teléfono porque es impresionante. Hay mucho. Ahí yo creo que se ve, sí, ahí se ve. Gracias a esa piedra que está ahí, me da como un contraste, pero ahí está lleno todo eso hacia allá. Y si se dan cuenta, ahí el agua está como con burbujas. Es pura comida que está acá. Pura comida. Vienen acá, aquí al lado también ahí. Así que tenemos presencia de hartos peces, comida. Por allá están los bolicheros que vienen por acá. Así que, ojalá que enganchemos algún pescado decente o diferente. Ojalá diferente. Oh. Oh. Oh, no, eso no, eso era roca. Esa era roca. Oh, ya. Oh, se me soltó. Era jurel grande. Era un jurel grande. Miren cómo anda la comida. Impresionante cómo anda mucha comida acá. Lamentablemente perdí un vinilo. Eso pasa mucho cuando buscamos cabrillas porque buscamos mucho en el fondo. Saqué una línea. Había quedado enganchado en un erizo. Y saqué otra línea, parece que es la misma mía. Sí, parece que es la misma mía. Oh, este que se me acaba de trabar recién. Claro, se me había enganchado la línea en el erizo y por eso se cortó de ahí. Oh, se enganchó en otro. Oh, se va a cortar ahí. Sí, se cortó. Al parecer los peces no quieren atacar los señuelos porque hay mucha comida. Sí, se nota la diferencia cuando utilizo un vinilo mucho más de cola más larga. Ahí tengo piques, pero no lo he podido concretar. Seguramente porque no alcanzo a sentir cuando el jurel succiona el señuelo y ahí clavar, sino que solamente cuando ya lo escupe, que ahí el tirón es un poquito más fuerte. Entonces ya no hay nada más que hacer y no se alcanza a clavar. Para eso hay cañas más sensitivas. Se siente mejor esa succión y ahí anda mejor un equipo más sensible. Voy a caminar una roca más allá y vamos a seguir buscando peces con esta caña ligera. Ojalá que salga algo. Oh, miren, este lugar es hermoso para practicar la pesca con devolución. Acá me gusta a veces pescar a pie pelado, pie descalzo, porque entra la ola a veces acá. Y es muy refrescante sentir ahí el agua cuando estamos pescando, cuando hace mucho calor, como hoy día. Hoy día hace mucho calor, estoy sudando como loco. Me voy a poner los guantes para evitar quemarme las manos. No, no quieren, no quieren para nada. He lanzado de todo, jigs, vinilos, metal beeps, de todo. Le lancé toda la caja, ni un solo pique. Vamos a seguir avanzando y buscando, pues, así es la pesca en realidad. Oh, qué cansa. Voy a buscar acá, aprovechando que está la baja. Oh, ya. Tengo. No sé qué será, pero está pesado. Es un jurel, parece. Hay mucha roca, así que lo voy a apurar. Ahí viene un jurel. Después de tanto caminar, dio resultado. Oh, se soltó. Ahí está. Oh, con vinilo. Llegó al tiro con vinilo. Qué buena. Recién allá saqué uno y ni uno más. Así que esperemos que aquí haya más cardúmenes. Ya. ¡Ah! ¡No! Me cortó. Era grande, era como un lenguado.
salió viento, me está costando mucho lanzar, no estoy llegando donde quiero, así que voy a hacer los últimos lances y ya para la casa. Al menos hasta ahora ha estado súper entretenida la jornada, hemos tenido dos jureles, varios piques, pero no me deja llegar más allá del viento ahora. Aparte que no tengo más señuelos más pesados. Oh, tengo algo. No sé qué será, es diferente. Ah, es una cabinza. Oye, me engañé la maldita. Me engañaste. Está bonita. Yo pensé que era otra especie. Ahí está. Bonita la cabinza. Al agua nomás. Nada más que hacer. Ya cumplimos el objetivo, pescamos un par de peces. Ahora quiero ir a la armería a buscar uno, a la armería Pecopil, a buscar unos señuelos un poquito más pesados, porque creo que va a salir jornada en la tarde y no se sabe aún. Tengo que hacer unos trámites a la ciudad. Malo, lamentablemente. Pero nada, de ahí vamos a ver si nos da el tiempo para salir a pescar en la tarde. A ver si nos juntamos con el bacon y buscamos más peces pequeños con la misma caña. Pero me faltan señuelos un poquito más pesados, de 7 gramos, 8 gramos con cola, todo listo, por ahí, para no pasarnos con la caña. Ya pues, vamos a caminar, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si grabamos algo ahí en Pecopil. Ojalá que este día tengamos más capturas. Vamos a seguir. Ya cabros, llegamos aquí a Pecopil, estamos con el señor Matías. ¿Motivado hoy día, no? Motivado, vamos. Ya, se va a sumar la pesca. ¿Y Guachi? ¿Voy a pescar hoy día, no? No, mañana. Bueno, así que vamos a seleccionar un par de señuelos que faltan, como les decía. Y acá estamos en la tienda de La Serena. ¿Cuál es la dirección acá, Mati? Es Gregorio Cordobés, 672, local 256, en la Galería Serena Oriente. Segundo piso, así que aquí... Ahí está la tienda para que ustedes compren lo que quieran. Estamos llenitos. Uy, ¿quién apareció ahí? Mis mejores capturas. ¿Se parece a mí? ¡Olur! A ver, vamos a elegir este de 5 gramos. Un colorcito más llamativo o natural. O ese blanquito puede ser. Blanco. O este de acá. A ver, no, este está mejor. 65. No, 60 lucas, ya te vas. Te la transfiero al toque si querés. Sí, puedes, si eres comerciante. ¿Te mandaron tus datos? Te transfiero. No, pero yo, compadre, ahí, catch. Pa. Ya me compadre, ahí con esta y la vender el carrera. Yo tengo que llegar. Y a todos que me habló me dijo que no. Y la wea. Y puta, yo quedé caliente y salí igual, pues. Viene cruzado, amigo. El viento se fue ya. Ya. No. Tenemos. No. Yes. De más que sí. Oh, puede ser. No, oye, tanto que tiro para el lado. Cierra. Ah, que se fue con la corriente. Oh, te crees, trucha. Oye, tanta potencia que tiene. Lucha por su vida. Cuidado, disco. Ya, cabros. Primer jurelito de la tarde. Con el caballito a fondo. Ahí está. Bonito. Se va el agua. Ya. Con vinilo.
Así que será. Cabeza. Cabincita, ahí está. ¿Qué os veis con cuando vieron los monos? Antofa, po. Antofa. ¿Veis el bacon araña? ¿Qué es el bacon? ¿Bacon this side? Oye, mira. Oye, buena pelea se mandó, ¿eh? Y tengo el freno a concho. No, pero sí, mira, sí, mira. No, que no se me vaya. Uf, fredazo. No, desconcentré, po. Hoy está revesado. Buena, cabros. Juralita. Un juralití. Oye, con el vinilo que compré en Armería Pecosville. Así que, cabros, se lo recomiendo. A La Serena, Avenida Cordobés. ¿Cuánto era el número? 672. Local 256. Segundo piso. Pueden ir con un código de descuento Pescasamán y tienen un 30% de cobro adicional. No. Pura devolución. Ya, cabros, tenemos otra. Mientras el Mati está devolviendo un jurel, enganchamos una cabinza, parece. Bien, amigos, finalmente el video llega hasta acá. Ese día me olvidé de hacer el final, así que lo estoy grabando recién ahora. Y nada, espero que les haya gustado, se entretuvo muchísimo porque hubieron hartas capturas. También aprovechamos de mostrar un poco la armería Pecosville, así que los invito ahí para que vayan. Tienen código de descuento todas las personas que compren en La Serena y en Santiago. Actualmente, el día de hoy, hay stickers en la armería Pecosville de La Serena. Y pronto, yo creo que en unos días más, ojalá tener para la de Santiago. Así que nada, cabros, muchas gracias, ya saben, déjenle un gran me gusta ahí, suscríbanse al canal, eso nos ayuda un montón. Y lo otro es que miren, les quiero mostrar a estos pequeñines. Estas pequeñinas, ¿cómo estáis? Miren. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué? Bueno, estas pequeñitas son hijas de mi gatita anterior y las estamos cuidando prácticamente del día 1. Lamentablemente ella falleció y yo, bueno, me hice cargo ahí, papá gato de las pequeñitas estas, así que ojalá que después aparezcan en los videos. Y nada, tenemos dos bendiciones para cuidar ahora. Ya, cabros, muchas gracias, nos vemos en los videos próximamente, el próximo lunes, todos los lunes a las 22 horas, y un gran abrazo para todos. Chao. Oye, despídete de los cabros, suscríbete. Mire, suscríbete. ¿Y tú? Oye, estás cagando, estás haciendo beche, mira. Oye, voy a tener que limpiar.